buenos días. Bueno, evidentemente afrontamos partido en casa. Creo que en primer lugar hay que tener claro que nos visita el tercer clasificado de la liga con 16 victorias. La Palma es un equipo que ha dejado de ser sorpresa, creo que hace las cosas muy bien, hace muchísimas cosas bien en el juego, tanto en ataque como en defensa. Jugadores jóvenes con poco nombre, pero con mucha calidad, y repito que su éxito está en el trabajo bien hecho. Aquí no hay otras cosas que podamos ofrecer. Es decir, un rival que nos va a exigir el máximo, seguro, y nosotros estamos preparados para ello. Creo que es evidente la situación que estamos, los partidos que quedan, no hay que repetirlo todos los días. Partido de alta exigencia, de concentración. Evidentemente La Palma es un equipo que presiona en todo el campo, intenta jugar con un ritmo muy alto constantemente. Eso le permite ser un equipo de rachas, para bien o para mal. Se mete, se va del partido, pero carga rebote ofensivo, un equipo con mucha agresividad, y nos va a exigir eso, concentración 40 minutos, no tener pérdidas de concentración, no tener pérdidas de balones, no regalar pases en primera línea que propicien contraataques de ellos. Debemos de ser muy agresivos en el rebote para no dejarles construir a campo abierto. Hacen un trabajo magnífico en la defensa de los bloqueos directos. Debemos de tener paciencia en ataque, construir con un pase más. En defensa sabemos dónde les podemos, o sabemos cómo juegan, y vamos a intentar, lo que he comentado, tener concentración en los mecanismos defensivos que debemos de adoptar en el partido, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el equipo mentalmente tenemos ganas de seguir en la línea de juego en partidos anteriores, de Menorca, de Canarias. Bueno, llevamos 3 partidos consecutivos en casa ganando y necesitamos, en primer lugar, tener el ambiente y el apoyo del otro día contra Menorca. Somos muy dados a que, como viene Menorca, es un equipo de prestigio, de pedigrí, de nombre, pues hacemos un ambiente favorable. Como viene La Palma, pues bueno, La Palma, Isla Bonita, parece que viene y es el tercer clasificado. Entonces necesitamos ese ambiente, necesitamos empezar bien el partido. Creo que cada vez más clave empezar bien el partido, y que independientemente de los problemas físicos que podamos tener, que les hemos tenido esta semana, tenemos que hacer un esfuerzo enorme todos para sacar el partido adelante, que va a ser partido complicadísimo, partido, repito, de máxima exigencia. ¿Estamos entrenando, Pedro? Sí, hemos entrenado con 3 chicos del filial, llevamos toda la semana. Hoy Justin no ha entrenado, tiene problemas de lumbago, un problema en la espalda. No sé cómo estará mañana Justin. Pedro ha entrenado, pero poco, tiene ahí esas molestias, y Juan sigue de baja. Es decir, que bueno, estamos ahora mismo pues 7 jugadores, casi se puede decir sanos, ¿no? Pero bueno, repito, no hay... Hablemos de los que estamos, de lo que proponemos. Tenemos que proponer un partido serio, un partido de ritmo, un partido de pocos errores, un partido de máxima concentración, y necesitamos de todos, absolutamente de todos para ganar. Es evidente que si queremos ganar La Palma tenemos que defender como el otro día contra Menorca, que creo que es la clave de absolutamente todo: intensidad, actividad, concentración y trabajar el rebote. ¿Qué alternativas manejas para el caso de que no pueda estar Pedro Robles, teniendo en cuenta que también se fuercemos? Si no está Pedro Robles, bueno, pues en un principio jugar con 2 pequeños, con Dani y con Carlos, hemos estado trabajando esta semana con ellos. Y bueno, está Xavi, está Francis y está José Medina, chico de Leva. Mañana también viene Miguel García y de Leva, que son los que habitualmente han estado esta semana trabajando. Entonces, si han trabajado con nosotros, pues deben de estar. Y si tienen que jugar, jugarán. Si no está Justin, pues está Sergio Martínez también, el chico, el pivo de Leva, también está con lumbago. Pues manejaríamos la opción de Francis al 4, que ya lo utilizamos como recurso puntual en Canarias. Gustavo, ¿cómo contrarrestar ese juego agresivo de presión a toda cancha de La Palma? ¿Vas a intentar parar un poco el ritmo o jugar al mismo ritmo que ellos? No nos podemos defender de su presión.
Creo que La Palma pone un ritmo de juego, tiene su fórmula, su modelo de juego. Ellos presionan, son jóvenes, presionan. A veces presionan para provocar errores, es cierto, y otras veces presionan pues por inercia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos defendernos de su presión. Lo que sí tenemos que tener claro es que saber romper la presión y luego saber leer el juego o el momento del partido. Si jugamos con ventaja, aprovecharla, y si no jugamos con ventaja y hemos roto la presión, pues parar. Yo creo que la clave es no abusar del bote y tener claro la lectura de esa presión constante, de ese ritmo que marca La Palma. Lo que tenemos que tener claro es la lectura de cuándo debemos de parar, cuándo no debemos de parar, cuándo tenemos que jugar más rápido, cuándo tenemos que, en un momento dado, no descontrolarnos. Es evidente que si algo quiere o propone La Palma es que tú te precipites y que hagas malos tiros, que ellos puedan rebotear y correr con un mal tiro. Entonces, esto es lo que hemos estado incidiendo durante toda la semana, esa selección de tiro que sea lo mejor posible y tener claro que si tendremos que intentar llevar el partido a medio campo. Eso no es renunciar a correr. No debemos de renunciar a correr porque nosotros también sabemos hacer daño y necesitamos correr. Ayer decía un tío, que dijera para estar en los playoffs, el objetivo principal es ganar los partidos de casa. ¿Te da la sensación de que mañana es la primera final? Llevamos jugando finales desde hace mucho tiempo. Porque es evidente que con todos los problemas y después de perder contra Sarquía y después de lo de los partidos que hemos fallado, es evidente que, lo he dicho, no hay que repetirlo, tenemos poco margen de maniobra. Quedan 10 partidos, no sé cuál es el número que tenemos que ganar para pasar playoff, pero es evidente que todo lo que sea perder en casa significaría poner una piedra más de dificultad. Entonces, todo lo que sea ganar en casa nos permite, pues, tener más opciones de ganar fuera y sacar ese hipotético número que estamos ahí hablando, manejando para entrar en playoff. Yo final, bueno, tenemos que sacar los partidos de casa y tenemos que intentar, pero esto a mí no me gusta, decir no, tenemos que ganar los de casa, no. Yo solo pienso en ganar mañana y mi equipo solo puede pensar en ganar mañana. Y luego ya veremos qué pasa en el siguiente partido en Lleida, ya hablaremos. Es decir, hay que intentar ganar y coger una racha y ganar en casa y ganar fuera y enlazar varios partidos seguidos. Está claro que si no ganamos varios partidos seguidos y vamos con el uno sí, uno no, no llegamos. ¿De posibilidad de fichar a alguien antes del cierre del mercado? No. ¿Imposible? Imposible no hay nada. Lo mismo mañana no estoy yo aquí, pasado mañana el lunes ficha otro y fichan a tres. No. ¿Hasta aquí va a vender? No. No quiero decirte qué parte del no has entendido, me parece un poco tal, pero no, yo creo que no. Estamos a día 23, si hoy es golpe estado. Estamos con cuántos partidos. ¿Cuáles son tus cuentas? No las hago. Ganarlos de casa y 2-3. Con 7. Somos 11, 7, 18. Es que esto siempre, matemáticamente siempre está sucediendo lo mismo. La mitad te metes con playoff, con manejándolo, sabrás, con la mitad más uno entras, con 18 entras. Si remitimos a la primera vuelta, me parece que estábamos con 8, con 8 estábamos los octavos. Nosotros acabamos la primera vuelta en playoff, cuando hemos estado en playoff, este equipo ha estado en playoff, me parece que fue después de Rioja o habiendo ganado a Girona. Cuando ganamos a Girona, creo que estábamos octavos o novenos y llevábamos 8. Llevábamos 9. Sí, 8-9, por ahí. Es decir, la mitad, estaríamos hablando de la mitad, son 34 partidos, 17. Depende luego, claro, si hay triple empate o hay doble empate, lo sabrás. Pero bueno, para asegurarnos, pues 18. Gustavo, antes has hecho una referencia sobre el público, sobre que hay que motivarse, aunque sea que el equipo tiene menos nombre y tal, aunque vaya mejor. ¿Eso lo detecta también en tus jugadores? Pues posiblemente. Posiblemente nos pasa. Pero esto es una cosa humana, ¿no? Es una cosa humana. Es decir, esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando tú tienes un reto difícil,
pues porque ya te viene el rival, se llama, pues eso, el Rayo, juega ahora contra el Madrid, pues están súper motivados porque van a jugar contra el Madrid, por la trascendencia, por todo, por la dificultad, pues parece que vienes más motivado, el público, el otro día juega Menorca, vaya, viene Arteaga, viene Blanch, viene David Navarro, que ex ACB, joder, vaya partidazo tal, y tú vienes aquí, bueno, es que viene Bohme, viene Arrocha, viene Cristian Díaz, viene Sigma. Bueno, pues Sigma es buenísimo, Cristian Díaz es excelente jugador, pero no lo digo yo, es que van terceros, es que llevan 16, y ahora mismo son bastante mejores que nosotros porque han hecho las cosas mejor. Y entonces esto es lo que yo intento que propiciemos, ese estado de venir a disfrutar, que el entorno, que el ambiente sea bueno, ¿no? Sea bueno de venir, con esa sensación de decir, oye, vamos a ver un gran partido, hay que echar una mano, hay que estar muy unidos. Y el jugador, yo intento trasladarles a los jugadores de que mañana vamos a tener un durísimo rival, que el otro día jugó un partidazo contra Rioja, que ganó de 15 en Rioja, jugando maravillosamente bien, que hace muchas cosas bien en el juego, que es un equipo muy disciplinado, que juega muy bien. Y mis jugadores, pues que salgan o que salgamos con la misma motivación, intensidad y concentración que el día de Menorca. Pero eso pasa igual. Tú vas a ver a José Tomás a un cartel y llevas pensando en José Tomás el día antes. Y si vas a ver al niño de la peluca, pues va, me ha regalado una entrada para ver al niño de la peluca. ¿Qué quieres que te diga? Pasa igual. Pasa igual siempre. ¿Qué hicisteis bien en el partido de la primera vuelta para ganar allí? También con, creo recordar, también con pocos jugadores, ¿no? Pues ya no me acuerdo quién fue o quién tenía lesionado, pero... No, creo que no jugó. No estaba Scott. No estaba, creo que acababa de llegar Buldín. Y Buldín nada, no entró. O no sé ni si estaba Buldín. Creo que no llegábamos ni tal. No. Bueno, viajó, pero no jugó. Algo así. Bueno, hicimos muy bien con La Palma allí. Creo que reboteamos muy bien. Defendimos muy bien sus opciones ofensivas, porque ellos es un equipo que maneja muy bien los conceptos. Maneja muy bien los conceptos. Es más ellos construye más por conceptos que por movimientos. Defendimos bien los conceptos dependiendo de dónde nos llegaba el balón. Y luego en ataque tuvimos muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Castigamos bien sus defensas del bloqueo directo, invertimos el balón, dimos siempre un pase extra. Y creo que, aunque sufrimos muchísimo porque íbamos perdiendo de 10 en el descanso así, y llegamos a ir perdiendo de 12, pudimos voltear el partido y tuvimos fuerza mental para reponernos a una mala acción. Recuerdo que nos empatan el partido ganando de 2 y tenemos que ir a la prórroga. Las opciones de mañana, supongo que para hacer un partido perfecto. Sí, es que yo, hombre, me gustaría defender como el día de Menorca, me gustaría que estuviéramos con esa concentración y que hiciésemos tantas cosas buenas como hicimos también en Tenerife, ¿eh? Que hicimos muchas cosas buenas. Yo veo al equipo bien, yo veo al equipo dispuesto y para mañana ganar tenemos que hacer un partido brillante, brillante, un partido duro, un partido largo, un partido de los 9 que estemos o los 8 o los 10 a tope y que todo el mundo aporte y que todo el mundo contribuya, ¿no? Y máxima intensidad. Es decir, no queda más, partido complicado. Gustavo, ya sabemos que el baloncesto no es tan importante, pero parece que últimamente una tendencia en el equipo sacar a Sergio de titular. ¿Vas a seguir un poco en esa idea? Esto no, sé, pistas, ¿no? No lo sé. ¿Llevas dos partidos así, dejándole sí. un guillo, no sé qué? Sí, no sé quién va a jugar ellos de inicio. Ah. Yo tengo previsto, tenemos Mario y yo tenemos previsto que puedan salir con un jugador o con otro. Entonces, dependiendo de ahí, yo tengo que dar el quinteto inicialmente. Entonces, tengo que intentar que sea lo más equilibrado posible. Y estamos buscando ese equilibrio. Estamos intentando estudiar, analizar y hacemos un trabajo que lo estamos reflejando en un papel de los quintetos, de los jugadores, de esas sociedades. Es decir, nosotros ahora tenemos que, ya lo dije, cuando llegó Francis y llegó Sergio, que podía haber cambios tácticos y yo creo que nos van bien. Pues si nos van bien las cosas, pues vamos a ver si podemos seguir con ellas. Pero bueno. Vamos a ver mañana también qué inicio saca La Palma. Pero bueno, no me importaría salir con un quinteto y si a los 30 segundos tengo que hacer un cambio, lo voy a hacer. No hay ningún problema. ¿Quién está de Eva en el banquillo? ¿Perdón? ¿Quién está de Eva en el banquillo? José.
Medina y José Medina y mañana Miguel García.